De la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es estudiante de doctorado en historia del arte de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Se desempeñó como gerente de artes plásticas y visuales de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Ha sido también asesor de la revista de artes visuales Errata, profesora de arte colombiano e investigadora independiente. Formó parte del equipo de investigación del proyecto Documentos del Siglo XX de arte latinoamericano. Y de origen latino en los Estados Unidos, Unidos, coordinado por la Universidad de los Andes y el ICA del Museo de Bellas Artes de Houston. Es autora de varios artículos del libro Cali Ciudad, y del libro Cali, Ciudad Abierta, Arte y Cinefilia en los años 70, eh, realizado en conjunto con la Universidad de los Andes y el Ministerio de Cultura. Y es, eh, ha sido también proyecto ganador de la beca para publicaciones artísticas del Ministerio de Cultura de articul eh, de y de artículos en revistas y libros relacionados con el arte colombiano de los años 60 y 70. Damos entonces inicio a la ponencia de Katia y las preguntas entonces las vamos a realizar al final de la sesión. Buenos, buenos días. Eh, en principio quiero agradecer al Banco de la República, a la sucursal al Instituto Departamental de Bellas Artes, a la tertulia, por la invitación y por estar aquí y compartir con ustedes. Eh, dos casos, eh, lo que hice fue estructurar la presentación. Una parte la voy a leer, la otra parte la voy a presentar. Y tiene que ver con las búsquedas actuales de, sobre la tesis doctoral que estoy adelantando en la UNAM. Y la otra tiene que ver con una lectura que yo misma hago del libro que yo escribí sobre eh, Cali, la de del Cal 70, Cali Ciudad Abierta. Entonces, sin más preámbulos, comienzo. La he titulado Desarmando Viejos Engranajes, Movimientos Artísticos en una Cali Hemisférica. El título de este seminario me sirvió de buen pretexto para reflexionar sobre dos experiencias de investigación. Una culminó en el libro Cali Ciudad Abierta, Arte y Cinefilia en los años 70. ¿Hacemos así? Sí. Y la otra se desarrolla actualmente para una tesis doctoral, que interrelacionan el lugar específico y su historia, el arte y la cultura. Y los archivos, y lo, el arte y los, archi, el, y los archivos. El propósito es mostrarles cómo al reunir unos escasos y diversos documentos, fuentes, fuentes eh, tengo que ver cómo me... Es que tenía pensado sincronizarme, pero ya es como que mi cabeza tiene que estar, es en otra función. El propósito es mostrarles cómo al reunir unos escasos y diversos documentos, fuentes primarias, orales y escritas, fotografías, obras de arte, películas y otras expresiones visuales, se fueron armando unas relaciones que sirvieron para pensar la escritura de la historia del arte como representación de la investigación. Pensar un lugar tan específico en el arte colombiano no, no me ha llevado a caer en un localismo, todo lo contrario. Siento que el hecho de, ese, de centrarme de un lugar cómodo me ha permitido observar en contraste, detallar lo micro sin perder de vista lo macro, para entender qué le falta a lo macro para ser macro. Traigo a colación el artículo Universo de Provincia o Provincia Universal de Carlos Mayolo, del cineasta Carlos Mayolo, publicado en la revista Caligari, donde muestra algo que a mí me resultó revelador. Cuando preparaba el rodaje de Carne de tu carne y dándose cuenta de que unos de, de directores regresaban a sus provincias vallecaucanas a filmar sus películas, Mayolo escribió en 1982 un singular análisis, una suerte de manifiesto al grupo de Cali que planteaba cómo ese vuelco al terruño, a estas imágenes propias, al propio lenguaje, iba a repercutir no solo en una revolución estética, sino económica, como lo, lo dijo. Valiéndose de las palabras de Global Rocha, fue tajante en decir, abro cita, ese supuesto provincialismo será o resultará siendo más universal, cierro cita. Esa revolución que estaba vislumbrando era un nuevo y distinto camino donde se podía filmar con grupos pequeños integrados a la región, crear formas de distribución y comunicación con el público a quienes se le hablaría de su historia, sus mitos, su geografía, su realidad serían películas, abrosita, estéticamente insobornables, cierro cita, que a larga formarían un cuerpo universal. Aunque en el artículo eh, habla de los avatares de hacer cine en la región, sin equipos ni personal especializado, donde persiste una relación de fuerzas con Bogotá por eh, centralizar la producción cinematográfica, su conclusión, más bien su revolución, no implica una disputa centro-periferia ni una revancha regional. Más bien lo interpreto como que muchos grupos conectándose con su lugar, su realidad e historia, con sus singularidades, harían posible que esas coincidencias geográficas sean universales. También se podría ver como ese punto de vista situado que le hace falta lo universal para ser universal. O, si se quiere acortar el alcance, lo que le falta a lo nacional para ser nacional. La dicotomía centro y periferia o agente y paciente se estalla cuando entendemos que, más que dibujar una línea jerárquica de difusión homogénea de un momento artístico, existen intercambios, conexiones, complicidades, coincidencias, antropofagias, contagios, apropiaciones bilaterales, y en ese ejercicio se pone en consideración el lugar geográfico los viajes, las colaboraciones y la circulación para ir entrelazando la historia, el arte y la cultura. Hace unos años, cuando cursaba estudios de maestría en la Universidad Nacional de Colombia, donde desarrollé la primera versión de la investigación Cali Ciudad Abierta, Luis Ospina estrenó, no, no, ahí quedemos ahí. estrenó un tigre de papel, un falso documental que promocionó con estas palabras, abrosita. Los años 60 y 70 son una realidad que debemos justificar o criticar a posteriori. Tanto se ha dicho sobre estos años que ya no sabemos qué creer. Es un periodo que ha sido idealizado, mistificado, la S entre paréntesis, y ficcionalizado. Pero por lo menos en aquella época que ahora parece lejana, había ideales y existía la esperanza de una utopía colectiva. Fue tal vez el último momento en que la humanidad pensó que eh, podía cambiar el mundo. Fidecita. Esta declaración a título personal de quien vivió los 60 en Cali y Los Ángeles y los 70 en Cali y París me hacía notar unas ideas fijas que circulaban sobre, sobre esos años que estaban repercutiendo en la mistificación o mitificación acrítica y en la petrificación de unos hechos que no dejaban ver la densidad del sustrato. Estos, esos eh, cuestionamientos en mi caso sumergida en los 70 caleños. Época que despertaba tanto furor entre propios ajenos, bien valían la pena atenderlos. Y me hago, hago, hago referencia sobre el hecho de que cuando estaba haciendo la investigación, eh, era muy usual que me dijeran: ¡ay, tan chévere hacer una investigación sobre Cali en los 70, ¿no? buenísimo! Y todos era como: ¡no, qué maravilla, la mejor época de Cali! ¿no? Eh, ese quizás a lo que me refiero con el hecho de estas ideas petrificadas sobre el momento efervescente ¿no? de Cali. Eh, He aprendido en todo este proceso que para desarmar viejos engranajes hay que poner en duda los conceptos. Solo traeré a colación el término influencia, tan usado para legitimar una producción local desde un lenguaje internacional. Como bien lo ha señalado el historiador del arte Michael Baxendal, influencia implica una causalidad, una relación de autoridad entre un agente y un paciente. Y no siempre se está refiriendo a intercambios que suceden por los intereses del artista, el contexto histórico-cultural, el entorno y la tradición. Objetar este concepto significa crearle objeciones al canon historiográfico, a una forma de escribir la historia del arte y de incorporar diversas fuentes de investigación. Un cambio en ese sentido le abre unas significativas puertas a las historias regionales, historias de mujeres, de comunidades LGBTI, afrodescendientes, indígenas, etc. Bien, ahora lo primero que voy a poner, este es el primer caso, lo he titulado Lo pánico y visual del nadaísmo. El mayor reto en la investigación de Cali Ciudad Abierta fue reconstruir la historia de Ciudad Solar. Este espacio alternativo de convivencia y creación, punto de encuentro para una generación de jóvenes caleños interesados por el arte, el cine, la literatura y la política, debido a los pocos, a los docu a los pocos documentos existentes, pero que fueron aumentando con los años. En una de las entrevistas con el fundador del espacio, Hernando Guerrero, me habló de la revista literaria Vanguarda, su revista. Editada a sus 18 años de edad entre 1966 y 1967, donde publicó dibujos de Pedro Alcántara Herrán, textos de Marta Trava, Camilo Torres, poetas colombianos y latinoamericanos. Pero algo que contaba con suma emoción era el intercambio epistolar que sostuvo con la poeta estadounidense Margaret Randall, radicada en México, coeditora de la revista mexicana El Corno Emplumado. De esta manera me enteré de la existencia de esta publicación. Lo que me despertó la curiosidad fue ver una red de revistas que se lograba entresacar de las cartas que recibía Guerrero. Unas publicaciones que luego encontré en la sección de anuncios del Corno Emplumado, donde se publicó eh, Vanguarda, ustedes lo pueden apreciar. Eh, no, anterior. Eso. Como por ejemplo, Revista Casa de las Américas, Definitor Moral, El Pájaro Cascabel, El Margen, etcétera. El lugar que ocupó el corno emplumado en la vida de los jóvenes de los 60 fue visto por el poeta nadaísta Gonzalo Arango. La fraternidad no la ha logrado la OEA entre nuestros pueblos. La he sentido palpitar en la insumisión y belleza de esa soledad de poesía que nos trae el corno. Después de revisar los 31 números del corno emplumado entre 1962 y 1969, encontré cómo ciertos escritores nadaístas iban ganando presencia en la revista. El nadaísmo fue más, fue más que un movimiento literario, buscó transgredir, comienzo la cita, el sistema de valores imperante por medio de expresiones de vitalidad desenfrenada, en las que cabía la irreverencia y la provocación. El poeta Gonzalo Arango dio nombre a este movimiento literario y definió sus postulados principales. Y definió sus postulados principales. Como bien lo analiza el historiador Daniel Llano, desde un año antes de escribir en Cali y publicar en Medellín el primer manifiesto nadaísta en 1958, Arango ya traía las ideas de enterrar un arte que no correspondía a su época. La prosa epistolar de Gonzalo Arango logró atrapar el interés de los editores del Corne emplumado, a tal punto que se dan licencias para mostrarlo como, abro comillas, el fundador del nadaísmo que agrupa. Los mejores y más interesantes poetas colombianos, pintores y vagabundos. Cierro cita. El terrible 13 Manifiesto Nadaísta, publicado en 1963, inauguró la serie de colaboraciones de los nadaístas en el Corno Emplumado. En la sección de cartas, poco a poco se van sabiendo noticias de Cali. Los autores comparten noticias e impresiones sobre el Festival de Arte de Cali y el Festival de Arte de Vanguardia convirtiendo esta revista en un documento fundamental para el nadaísmo y para el, la historia de estos festivales. Eh, les escribo desde una ciudad donde el calor de, derrite mi chaqueta de caucho y dilata mi cabeza hasta la más absurda paranoia. Gonzalo Arango me comunica desde Bogotá lo del corno, revista que siempre trataba de robarme de la más imponente librería de esa ciudad, precisamente que es Buchholz. Precisamente dos poemas de Ginsberg y no, y no pude hacerlo. A este pueblo donde yazgo lleno de polvo y rayos de sol ante mis gafas, no cae un grano de vanguardia. No se oyen las voces de ustedes, tal vez los ecos acantilados de otros amigos de otras latitudes que nos recuerdan su existencia. Y la de ustedes y la de los balleneros del techo, eh, de, perdón, de Venezuela, encendida por el petróleo. Y la de los sánsicos ecuatorianos con las cabezas al cinto y la de los viknics llorando sobre la misma imponente máquina amarilla de escribir y la de los iracundos y como la mujer de Lot siguen mirando hacia atrás con ira. Y ya esta mano derecha se me descuelga de la indiferencia. En esta carta el poeta J. Mario Arbeláez hace notar el aislamiento, la insularidad en la que se encuentra, pero también la sincronía de varios grupos de jóvenes inconformes haciendo de las suyas en cada uno de, estos, en cada uno de los hemisferios, liberando tanto atavismo artístico y social. Hace alusión al poema Aullido Allen Gisbert, hace alusión a los jóvenes iracundos y su representativa obra de teatro Recordando con Ira de John Osborne. Las colaboraciones nadaístas con el corno empurado aparecen en 18 números, y entre poemas, dibujos y cartas encontramos a Gonzalo Arango, J. Mario, Fanny Buitragua, X504, eh, Ducarno Inestrosa, Álvaro Medina, Humberto Navarro, Armando Romero, Mario Rivero, Elmo Valencia y Álvaro Barros. En el número 28 la revista publican la carta de un guerrillero colombiano, un tal Hernando Hermías Ruiz, quien le dirige una carta a un supuesto estudiante aspirante a guerrillero. Aunque el corno emplumado anuncia allí mismo la muerte en combate del autor, todo parece indicar que vivió muchos años. Este cierre de colaboraciones colombianas es bien paradójico, pues eso es lo que yo estoy viendo, visto desde hoy. Pues este estudiante que aspira a alzarse en armas representa una consigna de entonces, desde la izquierda que incitaba a dejar las aulas universitarias para irse al monte profundo. Esa militancia y férrea convicción en lograr un cambio, como fue el caso de Camilo Torres, consideraba que, abro cita, no era la hora para la poesía, no era el momento de inmiscuirnos en movimientos de tantas altisonancias como el nadaísmo, de demostraciones públicas tan efectistas, era la hora de la revolución, la soñábamos, estaba al salir de la puerta de la calle, la veíamos, como lo expresa el escritor Arturo Alape. En estos, grupos, eh, sí. en estos grupos de jóvenes, la interacción de las diversas artes fue algo natural. En el Techo de la Ballena de Venezuela, por ejemplo, participaron artistas plásticos como Jacobo Borges o Carlos Contramaestre. Y en el nadaísmo, por los documentos hasta ahora encontrados, eran adeptos Pedro Alcántara Herrán, Delfina Bernal, Álvaro Barrios, Norman Mejía. Eh, Norma Mejía, cada uno participando en su ciudad y esta es una muestra, el manifiesto amotinado, que es un dibujo de barrios y aquí se encuentran toda la lista de adeptos al nadaísmo, ahí se encuentran estos artistas, eh, es, la, es el único documento hasta ahora que he encontrado donde está la lista de artistas eh, plásticos. Eh, Delfina Bernal, quien estaba con los, con los de Barranquilla decía, cita, nos ha quitado la venda de los ojos a muchos jóvenes que para no creer en ciertas cosas que no se tenían como mitos irrefutables. Cierro cita. Álvaro Barrios, quien a sus 20 años de edad se declaraba artista nadaísta, incorporaba textos al dibujo para referirse al movimiento. Eh, para, al movimiento. El Corno emplumado comienza a publicar sus dibujos desde 1965, en, cuatro número, eh, en, en total cuatro números de revista. La siguiente, un cómic tiene el mayor despliegue, es este, muy en la línea de sus intereses de ese momento cuando exploraba los primeros collages, collage con imágenes de las tiras cómicas, concretamente con recortes de los diarios, seguimos, algo que varios llamó a trasladar un tipo de arte a otro, cierro cita y ahí terminamos. Para los propósitos de esta urdimbre relaciones es necesario tener en cuenta que el nadaísmo es un fenómeno fundamentalmente regional. Regional me estoy haciendo referencia como a, unos, a, unas, a unas regiones de Colombia. Daniel Llano, que es un historiador de la Universidad de Antioquia, que en el año pasado publicó un libro, Enemigos Públicos, que se lo recomiendo quien desee seguirle la pista al nadaísmo, que hizo un trabajo muy interesante en Medellín y Cali. Eh, Madien ya no hace ver que por medio de la sociabilidad nunca se pudo inscribir a una ciudad en particular. Por eso aparecen en el panorama eh, colombiano Medellín, Cali, Bogotá, Pereira, Barranquilla, Manizales como ciudades en las que tenía arraigo el movimiento. Eh, esto es en Pereira. Si quieres, ese es el video. Vamos a ver, Bogotá. El automático de Bogotá se reúnen los parroquianos como en tantos otros centenares de cafés bogotanos. Solo que aquí la concurrencia es preferentemente de intelectuales y artistas que mezclan arte y bohemia. Álvaro González Moreno capta en el automático una escena singular. Bellas, bellísimas mujeres acuden excepcionalmente. Y la causa de su presencia es el anuncio de que Gonzalo Arango, joven literato antioqueño, expondrá los fundamentos de su nueva escuela, el nadaísmo. Y ahí tienen a Gonzalo Arango en acción. Con su atuendo extravagante y su estrambótica presentación, Gonzalo Arango conquistó los aplausos del automático. Pero sin lugar a dudas, Cali, la ciudad donde se logró consolidar un grupo que emprendió acciones públicas que acentuaron el cisma intelectual. En 1959, Arango dictó una conferencia en la tertulia y al terminar, quienes se reunieron con él se adhirieron a sus ideas que según ellos representaban a la abrosita juventud rebelde del país, Sierrosita, y firmaron el primer manifiesto del movimiento nadaísta vallecaucano, donde asumían que eran nadaístas. Eh, abro cita, porque estamos en un siglo en que la revolución social es inminente y mientras los unos luchan por la revolución política y los otros luchan por la revolución económica, revoluciones reductibles, nosotros luchamos por la revolución intelectual, sacado de este manifiesto. El género epistolar con el cual Arango logra mayor aparición en el corno emplumado es objeto de reflexión para el poeta. Abro cita, no es un documento privado ni clandestino. pienso que un escritor está embarcado en cada palabra. cada palabra de un escritor tiene el valor o el no valor de un documento público. Cierro cita y como documento histórico su raya es excepcional para definir una época y una generación. quizás por eso en sus cartas siempre hay esa preocupación por dar su opinión sobre asuntos políticos, fortalecer lazos de amistad y solidaridad con poetas americanos, con intereses comunes. Así como destacar nuevos autores que van conociendo la revista que, que, es, que está en su línea de interés. En las cartas hasta se cuentan los avatares de los envíos postales. J. Mario le dice que los paquetes de revistas llegan con cinco meses de retraso y todo se queda atascado en la aduana. A cita. Nada que entre en los libros, ni las revistas literarias, ni las revistas pornográficas. Estamos aislados del mundo porque el dólar le dio, por, por, eh, le dio la gana de elevarse. Cierro cita. Hablar de los festivales, eh, bueno, este es el grupo que se reúne en Cali, en la Tertulia, fotos, listo ahí. Hablar de los festivales de arte de Cali es hablar del fervor cultural que se señala en ese entonces para Cali. Durante la década del 60, se realizaron 10 ediciones del Festival Nacional de Arte de Cali, entre el 61 y el y 70, por iniciativa de la Dirección de Bellas Artes y Extensión Cultural, hoy el Instituto Departamental de Bellas Artes. Los cinco primeros bajo la dirección de Fanny Mique y Pedro I. Martínez, luego seguiría Marix Oliver Marta Hoyo, 66-68, y los últimos dos a cargo de Gloria Delgado, 1969-1970. La programación abarcaba exposiciones, conferencias, obras de teatro, danza, cine, conciertos y recitales. Abrosita, en Cali estábamos aislados y así seguíamos pero los festivales y los eventos especiales traían como otro aire y nos comunicaban con lo de afuera. Cierro cita. Apuntaba el fotógrafo Fernel Franco, quien trabajaba en esos años como reportero gráfico de Occidente. Cubriendo. Cubriendo los eventos junto con la periodista Alegre Levy. Incluso aseguró que por estos eventos comenzó a apasionarse por el arte, a hacer una fotografía más experimental y buscando distintos ángulos. Todo esto terminó siendo una motivación para que él desarrollara un trabajo muy personal desde la experiencia con, con la ciudad que tanto conocía. Gonzalo Arango. Gonzalo Arango, J. Mario Herbeláez y la poeta peruana Raquel Jodorowski se encargaron de contarle al poeta mexicano Sergio Mondragón, coeditor del corno emplumado, que en Cali se vivía la poesía en las calles, en época de festival. Raquel fue invitada al cuarto festival de arte y luego desde Lima escribió por carta sus impresiones. De su reciente paso por Cali, abrosita en eso me llegó la invitación de Salvador al profeta Gonzalo Arango para asistir al cuarto festival de arte de Cali, Colombia. Los pasajes me los enviaba en esa carta con una gran explicación del sol caleño. Me envolví en la misma sábana que ya me tenían predestinada como mortaja y me bajé en ese valle defendido por colinas verdes llenas de risa y aguardiente. Dicté una escandalosa conferencia, la hizo aquí en la tertulia, grité mi poesía desde escenarios, me asaltaban en las calles para pedirme autógrafos. No encontré carta de ustedes bajo mi puerta y me puse a llorar. Por favor, les pido no interrumpir nuestra circulación sanguínea de poesía. El grupo nadaísta es un milagro. Por algo son muy combatidos. Yo nunca había visto un pueblo entero viviendo la exaltación de la poesía como un partido político. Después de mi recital, traté de salvarme de la efusión caleña y me refugié en mi cuarto a oscuras en el hotel. El grupo, nada, el grupo nadaísta de Cali respondió con el Festival de Arte de Vancuario. También como, conocido como el Festival Contraoficial, realizados entre 1965 y 1969 y coordinado por los camareros de la Valencia cante de Ram en complicidad con el director de la Bienvenida Nacional. Este evento había campo a la experimentación, el desconcierto, la crítica y la luna. Cuando recién En Cali ellos mismos, sin embargo, habían sido atacados por el público por considerar sus cuadros unas apologías del delito. O sea, en ese momento cuando expone, el primer festival exponen Norma Mejía y Pedro Alcántara, justo ganan los premios de dibujo y pintura del salón. El solo hecho de nombrar arte de vanguardia ya era una provocación en esa época, pues irrumpió la palabra vanguardia para asignar unas nuevas corrientes poéticas, teatrales, plásticas y unas acciones insólitas que ellos llamarían actos pánicos. Entre comillas J. Mario Arbeláez recuerda que adoptaron Este vocablo probablemente del corno emplumado u otras revistas de vanguardia De la época, en ese entonces Ya se hablaba de movi del movimiento pánico Creado por Fernando Raval Y el chileno Alejandro Jodorowsky Hermano de Raquel Jodorowsky Y el escritor dibujante Roland Topper eh, eh, si No, todavía no hemos llegado Acá bueno, esta era, una, esta era una, una foto sobre el festival. Es Festival de Arte de Vanguardia, la Galería de Arte de la Librería Nacional. Y ahí está Carlos Duque, Fernel Franco, eh, Lucy Tejada, María Teresa Negreiros. Atrás está Jan Basselman, eh, Enrique Bussi y J. Mario eh, inaugurando el, la, la exposición. Continúo. La investigadora del Teatro Mexicano, Angélica García, dice que este movimiento surgió como crítica al surrealismo, asumió una concepción particular del dios Pan, semidios de los pastores y rebaños, que respondía de forma irascible a los mortales que los enfrentaban. El pánico significa, que se, abro comillas, que se podía experimentar estados de ánimo contradictorios como el terror y la risa. Y este concepto de simultaneidad lo que los, es lo que los pánicos retomarán para la creación de sus obras. La intención era vencer el conformismo, darle un remesón al statu quo de la sociedad colombiana por medio de la provocación, la irreverencia, el sarcasmo y una retórica beligerante que pulverizara cuanto mito hubiera emergido del viejo e invulnerable pasado. La fuerza subversiva que suscitaron los escándalos y las protestas de los nadaístas, hablar sin tapujos, luchar contra la tradición literaria, sin recato, con una actitud desafiante frente a la vida confesional, fue una demostración intangible de ese remesón que constituyó el advenimiento del nadaísmo. Para el Grupo Nadaísta en Cali el Festival de Arte de Vanguardia, la avanzada artística corría por el campo del teatro. Es por eso que en el primer festival invitaron dos obras que representaban el teatro de vanguardia en Colombia: Acto, Play de Samuel Beckett y El cuento del zoológico de Edward Albi, ambas dirigidas por Santiago García. Las dos piezas inscritas dentro del teatro del absurdo no pasaron desapercibidas para la crítica de arte Marta Trava. Quien no solía escribir sobre teatro, quien no solía escribir sobre teatro. Los montajes con pocos elementos significativos y las actuaciones motivaron su columna en el diario El Tiempo. Increíble buen teatro en Bogotá. En play, tres actores metidos en tres tinajas enormes, similares a unas urnas funerarias realizadas con el papel maché por la ceramista Beatriz Daza, se asemejaban a unos muertos vivientes, producto de una luz en contrapicado. En la segunda obra, todo el escenario lo constituía una banca de un parque. Traba pone de relieve en acto cómo los actores hablaban de forma neutra, exasperante, haciendo que las palabras fueran perdiendo su identidad, siguiendo su curso hacia el ruido. En el cuento el zoológico se sobrecoge con la actuación de García. Con pocos gestos había logrado dar cuenta de una vida miserable, enajenada que asumía, abro, cita, la tragedia sin solución del hombre que ha descubierto su incapacidad para transmitir nada a los otros. Cierro cita. Si algo caracterizó el al movimiento nadaísta en Cali de las demás ciudades fue su carácter público. Las acciones que realizaron en griles o en plazas se convirtieron en actos de total provocación. Quizás uno de los primeros actos realizados en Cali lo recoge Daniel Llano en su libro Enemigos Públicos. Contexto intelectual y sociabilidad literaria del movimiento nadaísta, 1958-1971. En 1962 los nadaístas de Cali decidieron quemar literalmente al padre. En el puente Ortiz sentenciaron a quema de muerte a un muñeco que llevaba colgando un letrero que decía Gonzalo Arango. Le cobraban haber clausurado su etapa extremadamente nihilista para después elegir por, abrocita, la nada que tiene un porvenir, al vacío que no tiene porvenir en nada. Y que equivale a la muerte, cierro cita. En esa misma línea de hacer uso de lugares poco comunes de la ciudad para sus actos pánicos, esa palabra usada por ellos, en 1966, para el segundo festival de arte de vanguardia realizaron la exposición de, del libro inútil en el Parque de la María de árboles, farolas, del alumbrado público y del monumento a Jorge Sachs, colgaron unas 500 obras de la literatura colombiana, literatura de alcantarilla, entre comillas, en palabras de arango, y le prendieron fuego a todos esos libros. A esa hoguera también echaron ejemplares de los diarios El País, Occidente, El Espectador y El Tiempo. Este último periódico publicó una fotografía, que es esta, la única que he encontrado, en la que se ve a un hombre subido al monumento y cuelga del cuello de Fraín la novela María, gran clásico del siglo XIX, según reza la nota de prensa. Agrega que esa quema fue vista por unos 500 curiosos, entre quienes estaban unos escritores que se percataban de todo eso a cierta distancia, más que todo para enterarse de si sus obras figuraban entre las inútiles. Ese día Gonzalo Arango leyó el abominable hombre de las letras y clausuraron el acto otorgándole al escritor Jorge sachs de forma póstuma en la orden del iguanodonte en el tercer festival de arte de vanguardia de 1967 decidieron hacer una fiesta pánica llamada la vanguardia saca la lengua en San -Tropez, Tropez un grill, bastión de los nadaístas en, de Cali en este bar discoteca de música y Gonzalo Arango entró en una bicicleta gigante de esas que se usan en los circos para pronunciar una conferencia pánica. Este lugar era conocido entre la juventud porque allí se lanzaban los libros nadaístas con actos como soltar 100 pollitos recién empollados en la pista de baile con multitud de personas o ratones de laboratorio. Estos actos pánicos han quedado completamente efímeros. Ningún documento visual registra el hecho, salvo algunas notas de prensa interesadas en el acto escandaloso, inusual y divertido. Hasta ahora, solo una foto del archivo de J. Mario registra el uso de la palabra. El poeta aparece pegando un afiche que invita a un acto pánico para despedirse de Cali e irse a Bogotá a mediados de 1970. J. Mario se iba a la ciudad a escribir El Libro Rojo de Rojas a dos manos con Elmo Valencia, publicación que denunciaría el robo de las elecciones de aquel 19 de abril cuando los colombianos se acostaron con el triunfo del candidato de la NAPO y se levantaron con el candidato conservador elegido presidente de la República, Misael Pasanaborrer, un hecho que motivó la fundación del movimiento guerrillero M19. En este recorrido que les he presentado, debí crear una red de relaciones de documentos entre los escasos materiales que existen del Festival de Arte de Cali, y Festival de Arte de Vanguardia. Sin duda, el corno emplumado fue fundamental para conocer las repercusiones del evento en este diálogo transnacional. Estas relaciones han ido dándole palabra y sentido a una serie de acciones que quedaron sin un soporte documental o visual. Bien, eh, para… Me queda. Listo, entonces ahora eh, voy a presentar el segundo caso. O sea, este es un este es un caso eh, lo que acabo de leer, es, está muy en caliente, es como las recientes hallazgos de este cruce de documentos, como ustedes se pudieron dar cuenta en las imágenes, he eh, puesto los archivos eh, de los poetas, bueno, sobre todo de J. Mario, que hasta el momento, yo no puedo asegurarlo, es lo único que yo conozco del Festival de Arte de, de Vanguardia. Bien, este segundo caso le he puesto como título Cali 71, la toma de la ciudad. El nombre, la toma de la ciudad, lo estoy apropiando de la toma sin que se hizo el 25 de febrero de 1971 en la Plaza de Caicedo. Este segundo, este segundo caso eh, tiene que ver más con la lectura que hago pues yo misma de Cali Ciudad Abierta, como para tratar de señalar. Eh, un elemento que creo yo todavía me sigue dando vueltas en la cabeza, y es el papel protagónico del año 71 en Cali. Y, y lo hago quizás porque he sentido mucho la imagen del 71, o sea, en el presente, es decir, como que la ciudad de los 60 en la cual yo estoy ahora sumergida, no me, está, no me aparece porque siempre la referencia, la imagen de ciudad está ahí, en ese punto, en ese parte aguas. Como muchas veces se presenta el 71. Pero sí considero y afirmo que es muy casual la coincidencia de hechos y sucesos que pasan en ese año 71. Entonces, me he puesto a analizar que es 71, hay una sincronía de eventos, que ya los voy a explicar cuáles, pero. También me estoy dando cuenta que esos eventos finalmente son unos puntos de inflexión. O bien están consolidando algo que viene de atrás o se están volviendo o se me vuelven punto de partida ¿no? de cómo algo comienza a potenciarse. Ya, ya lo explico. Este, este, este caso que deseo presentar tiene que ver también con la curaduría que se está actualmente realizando. En el Museo de La Tertulia curaduría con Alejandro Martín, que pone en diálogo unos documentos eh, que se pues los documentos que trabajé yo para el libro y la colección de arte del Museo de La Tertulia. Bien, el, el libro, quizás para los que no, no conozcan, el libro que presenté las primeras imágenes al principio, plantea un diálogo entre la narrativa, la historia y el archivo de la investigación. Este libro, como ustedes vieron las imágenes, es, está siempre la imagen, el documento y el texto. No porque ilustre el texto, sino porque justamente es el, la narrativa está armada a partir de, esa, de esos documentos. O sea, son documentos muy diversos que, por ejemplo, en el caso de Ciudad Solar, fue la, para mí la única manera de poder darle estructura a dos etapas de, la, de, esta, de esta casa, eh, tratar de evidenciar unos protagonistas en cada una de las etapas, no ocultar una porque haya sido menos visible, haya tenido menos, eh, digamos, visibilidad en los medios o haya tenido protagonistas sustanciales en la historia del arte en Cali. Quise recuperar justamente que hay un valor muy importante en el hecho de que esta comunidad de jóvenes que se queda con el, proye con el proyecto de Ciudad Solar, pues siguen justamente con sus grandes objetivos, y es la, forma, la autoformación, todos están por fuera de la academia, eh, convertir el espacio en un espacio de, eh, digamos, de socialización de las exposiciones. También un espacio para el cine, un espacio de debate y un espacio muy politizado. Entonces, el, el libro, lo que, la propuesta editorial es poner, eh, compartir el archivo, un archivo, de, o sea, una parte del archivo. Y ese compartir implica que los documentos se pueden leer, el lector puede tener la posibilidad de leer el documento y hacer también su propia idea sobre ese documento. Eh, los artistas de los que yo hablo en el libro han, han, han sido, han estado persuadidos por la imagen cinematográfica y para mí eso, digamos, y lo hablo en el caso de Vera Studillo, obviamente Luis Ospina Carlos Mayolo y los de Ciudad Solar. Y a mí ese, ese hecho, por ejemplo, fue un elemento que llegué a pensarlo a la hora de escribir, porque el libro tiene capítulos que son unidades autónomas pero los capítulos se interrelacionan. Es decir, hay historias que hay personajes que aparecen entre uno y otro capítulo, hay unos hechos que pueden ser, no repetirlos, pero son otro ángulo en que el hecho mismo lo puedo ver. Y finalmente, lo que está eh, resumiendo eso es una forma de leer el fenómeno de ese momento que era la ciudad de Cali. Cómo la ciudad de Cali estaba siendo representada. En los ámbitos de las plásticas, el cine, la literatura, en el documental, eh, el dibujo. Entonces, por esa razón, para mí fue muy importante contrastar la cali panamericana del documental Oiga Bea, de Carlos Mayolo y Luis Ospina, la segunda, una visión desde el centro, desde la casa llamada Ciudad Solar, y la tercera, la cali que dibuja en los barrios populares del Oriente, la eh, Everestudillo. Eh, lo, inter digamos, lo interesante de, de esta lectura, o de los hallazgos y contribuciones que ha ofrecido esta investigación, un asunto en particular fue eh, esto: la imagen potente que proyecta el año 71 en Cali, debido a lo que ya he dicho, esta confluencia de hechos. Entonces, arranco, el gran hecho que solemos repetir: los Sextos Juegos Panamericanos, ¿no? Como uno lee, o sea, como estoy tratando de leer, este 71, los Juegos Panamericanos terminan siendo el punto más alto de la trayectoria deportiva de Cali, una ciudad que desde finales de los 20, en el 28, es sede de los primeras, primeros Juegos Nacionales, lo que, se llamó, lo que la historiografía ha llamado como las, olimpi las primeras Olimpiadas modernas. De la cual hay, una, hay, un pequeña, hay un pequeño, una película en patrimonio fílmico, si a alguno le interesa conocer este documento. Y este punto más alto también lo está dando la dirigencia industrial, comercial y, eh, y deportiva que logró la sede en el 67. Hay una investigación, no sé si de pronto la hayan o conozcan, de Alberto Mayor Mora, que tiene, él tiene una hipótesis frente a la historia deportiva de Cali. Y él hace, pues su, su hipótesis tiene que ver con la pacificación, de cómo la dirigencia industrial y comercial le apostó por el deporte, porque era una forma de pacificar a la ciudad, una, pues entendiendo que Cali es una ciudad de inmigrantes, una ciudad de desplazados, una ciudad que ha sido completamente... Eh, digamos atravesada por toda la violencia, de todas las violencias, todas, desde la violencia bipartidista. Él tiene como esa, esa hipótesis, pero bien, más que, más que interesarme, como agarrarme de eso, sí, digamos, ver que eh, los, los Juegos Panamericanos marcan un como un cierre, como un gran ciclo de todos esos grandes eventos. Obviamente que lo estoy mirando, no, no, no estoy en eh, incluyendo los war games, nada, pero en ese momento lo, lo estoy viendo así como ese punto eh, que se alcanza. Eh, el hecho de que Luis Ospina y Carlos Mayor lo hubieran hecho, esta, oiga, el, su documental Oiga, Vea, pues en mi caso en el contexto a esta investigación me sirvió mucho para entender esa ciudad que colisiona, dos ciudades colisionan en el documental. Y creo que para mí fue muy importante este documental, sobre todo para, enten, para cruzarlo con la obra de Fer Eber Astuillo, que es el otro capítulo del libro. Entonces, la fuente audiovisual de Oigabea me permitía que la ciudad de la cual habla Ever estuviera apareciendo desde los referentes eh, arquitectónicos, eh, la, eh, la vía del tren. Y una serie de hechos. Que para ellos son fundamentales y es la transformación de la ciudad, producto de cómo se pone a tono Cali con los Sexos Juegos Panamericanos. ay yo me quedé con. Si quieres. Eh, sí, ahí, ahí, ahí estoy. Y lo otro tiene que ver con esto: con la demolición. La demolición de hitos arquitectónicos de la ciudad, sobre todo el Alférez Real y el Palacio San Francisco. Que hacen permanentemente eh, referencia, bueno, hacían, yo estoy hablando como si tuviera Ever todavía, quisiera, eh, pero hacía completamente referencia sobre eh, esos hitos que desaparecen de la ciudad, ¿no? Y que de cierta manera ellos sienten que la ciudad que están dibujando es una ciudad que se les está eh, diluyendo, se está desapareciendo eh, rápidamente. Bien. El otro, eh, el otro hecho que ocurre en ese mismo año, seguimos, es la primera Bienal Americana de Artes Gráficas, en el mismo año 71. ¿no? Entonces, aquí es, la veo yo como un punto de inflexión, es decir, la Bienal está recogiendo el Salón Austral de dibujo y grabado está recogiendo la exposición panamericana y obviamente está disparando lo que va a significar la tertulia la gráfica la conexión con el Caribe insular en fundamentalmente con Puerto Rico con Lorenzo Mar cuando Lorenzo Mar viene a Cali dicta el taller luego dirige el portafolio la conexión que establece con ciertos grupos artistas eh, por ejemplo en México con el, los artistas del Salón Independiente eh, con gravas, es decir, eh, esta red que va estableciendo producto de la plataforma que implica un concurso, un evento y un tipo de evento como la Bienal de Artes Gráficas. Luego, eh, Ciudad Solar. Ciudad Solar... Eh, también lo estoy leyendo como un punto que, me, que trato de rematar aquí en, el, en, el, en los 70, y es como Ciudad Solar, sin que tuviera como antecedente, pero está recogiendo la experiencia de espacios independientes, pero más que espacio independiente, es un, es un, es un lugar de encuentro, un epicentro, que sería la tertulia, el taller, este espacio de Tejadita, Luz y Tejada, de Mara Teresa Negreiro, de Jan Bastelman o la Casa Beethoven también, es decir, la, este lugar de encuentro, de discusión, de debate, que hace que se congregue una, una comunidad alrededor de una serie de intereses. Y bueno, Ciudad Solar, como ustedes bien saben, es una casa, una, en eh, esta primera etapa, en la que conviven, viven ahí los fundadores del, de la casa, está Hernando Guerrero, Paqui Cordoñas, Miguel González, Luego va a vivir allí Andrés Caicedo. Carlos Mayolo se va a integrar. Eh, sí, aquí va, está la distribución de la casa. Luego se va a integrar. Eh, Carlos, Carlos Mayolo va a donar su laboratorio de fotografía. Y el laboratorio justamente va a ser una escuela de formación para un grupo de fotógrafos como Eduardo Carvajal, Gertian Basseman que consideran que ese fue su lugar de, de dañar rollos y de trabajar, eh, como de aprender juntos, van a desarrollar su obra fotográfica. Y si lo vemos a la luz del de actual documental de Luis Ospina, todo comenzó por el fin, pues todo comenzó por el fin, nos plantea una génesis del grupo de Cali en este, en este año, ¿no? con el Cineclub de Cali y con la Ciudad Solar. Obviamente que estos, eh, yo entiendo muy bien que estas eh, temporalidades también son contingentes, pero quiero abonar más a esta idea, a esta lectura que estoy haciendo del 71 con, a, a través del documental de Ospina. El Cine Club de Cali, que es otro eh, eh, también, eh, digamos, otro momento que es nombrado por Luis Ospina en el documental. El Cineclub de Cali no es el primer cineclub, obviamente en Cali no lo es, pero sí marca, también es un punto de inflexión muy importante porque es más cómo se constituye el cineclub, es decir, la figura de Andrés Caicedo, una suerte de eslabón para una generación. El hecho de que eh, haya un cineclub, se haga eh, crítica, haya crítica de cine, haya... Boletines, la revista Ojo al Cine y se, produzca, y se produzca cine. Es decir, ellos eh, no terminaron la película, pero Angelita y Miguel Ángel iba a ser producto de ese, de ese lugar de trabajo que significó Ciudad Solar. Entonces, lo mismo, este año este, en este se produjo tanto Angelita y Miguel Ángel, el Cineclub de Cali y estos eh, primeros números del boletín, esta eh, hoja doble de Ojo eh, al cine. Entonces también, obviamente, vemos que el 71 te, tiene ahí una significancia para todo lo que va a ser el movimiento cinematográfico en Cali. No tengo que explicar mucho de eso. Y este y el hecho es el eh, tiene que ver con un episodio de orden político, pero que también lo estoy mirando como un punto alto, como casi como para mí los, los, hablaba de los Juegos Panamericanos. Y es que Cali eh, tiene una historia, una de una ciudad con movimientos sociales de gran eh, repercusión en la ciudad. El movimiento sindical, obrero, eh, las huelgas, los paros, la, la, la intervención de la ciudad. Eh, no más recordar el 10 de mayo del 57. Por lo tanto, el, el movimiento estudiantil del 71 tiene una gran significancia porque además de la toma sin bolillo, que son unas fotografías de, que recopiló una estudiante de la Univalle, Indira Gironza, que son unas muy po las pocas fotos que hay sobre el movimiento, del movimiento este, sobre todo de la toma de la Plaza de Caicedo, Permite ver es, eh, ese momento de, de la ciudad de gran eh, repercusión política, pero que por el traslado de la Universidad del Valle a Meléndez, pues de cierta manera diluye mucho este momento álgido ¿no? y tan significativo de la historia del movimiento estudiantil en Colombia. Entonces, este, digamos, este. Mm, eventos que suceden este, este año en la ciudad, eh, permite ver, eh, digamos, dos aspectos con los cuales quisiera finalizar. Y es, un tem, y es una palabra que, que me encontraba mucho haciendo la investigación sobre el desarrollismo, la modernización, ¿no? Y es la modernización justamente de Cali. Digamos, como que de, de observar este, este año de esa manera, eh, extraigo dos, dos elementos para pensarlo desde ahí, el deporte y el cine. Pero me interesa mucho el cine, articularlo con una investigación que hizo María Fernanda Arias sobre la recepción del cine en Cali. Quizás algo muy interesante es eh, mirar la modernización como un proceso económico, político, cultural, y es eh, la recepción del cine mexicano en los sectores populares como el, los contenidos como en una ciudad de inmigrantes y desplazados, como ya lo dije, el cine mexicano terminó volviéndose una, los contenidos una forma de entender los conflictos que generan la ciudad eh, con personas como, por ejemplo, la historia de Fernel Franco que vienen del campo a la ciudad, esa vida entre el, la vida rural y la, y la vida urbana, como el cine permitía mostrar justamente esas relaciones. Entonces, eh, citando a María Fernanda, dice la, la expresión de los procesos de adaptación de, de las clases populares a la vida de la ciudad en medio de intensos procesos de reestructuración urbanas, siendo de gran predilección el melodrama, la música y el baile en el cine de los años 30, 40 y 50. O sea, con esto eh, quiero decir es la manera en que una una ciudad, que es la ciudad de la que me interesó tanto eh, indagar de la obra de Verastudillo, el cine permitía justamente crear esos vínculos ¿no? de apropiación, de interacción urbana. Eh, de ir a, a cine era permitirse reinventarse unas colectividades e individuales eh, ante los efectos de la inmigración. Y en el caso, digamos, eh, del deporte, digamos, donde más fuertemente vemos es esa, ese impacto que produjo la serie de obras para los sexos juegos panamericanos, también permite ver de qué modernización estamos hablando. Y eso, quizás, es cuando hablaba de poner en duda ciertos conceptos, es quizás hay hechos muy puntuales muy particulares por la historia misma por la conformación misma de la ciudad que bien vale poner en consideración a la hora de adoptar conceptos no que quieran simplemente señalar como que Cali eh, en un cierto momento venía en una línea eh, de progreso desarrollista no eh, donde fue impactada una gran eh, parte de la ciudad sino que hay otros fenómenos culturales y por esa razón, digamos, yo haciendo una te, un libro parada en la historia del arte, ¿por qué razón hablo del deporte o por qué razón hablo de la ciudad? O del cine, perdón. Y tiene que ver porque el tema de la ciudad, que es fundamental para los artistas, pues en mi caso era necesario tratar de entender esos procesos urbanos que van dándole cuerpo a una serie de ideas que ellos quisieron finalmente plasmar en sus obras, y incluyo también a, a Fernel Franco. Eh, yo creo que con eso pues puedo terminar para dejar eh, preguntas. Y bueno, como rematar, es finalmente estamos hablando de una idea petrificada, pero creo yo que en este momento ya la piedra la levantamos y la densificamos bastante el sustrato, así que pues la idea petrificada podrá seguir ahí. Muchas gracias a Katia. Los papelitos están ya circulando para las preguntas. Aquí ya hay algunas preguntas que elegimos para contestar sobre lo que hablamos esta mañana con Joaquín, pero vamos a esperar entonces las preguntas de Katia. Y por favor, Joaquín, ¿nos puedes acompañar? Gracias. se la va a pasar okay. bueno entonces primera pregunta para Joaquín con respecto a lo que hablaba sobre el performance y la contradicción que se comete cuando este se registra ¿qué papel entra a cumplir el testimonio? ¿no se convierte también en una forma de registro? yo creo que eso también termina sirviendo para Katia para que Katia nos ayude a contestar eh. A ver, yo es que estaba, mientras escuchaba, estaba pensando en la manera de unificar preguntas para que tuvieran más sentido. Así que si intento conectar, claro, el testimonio es, eh, en la descripción catalográfica, el testimonio es una pieza clave. Eh, la cuestión es cómo mantener el testimonio como un proceso permanente de la existencia del documento en el archivo. Y para eso hay una serie de tecnologías que no pude mencionar en la presentación, pero que han, se han estandarizado. Uno se llama, eh, lo voy a decir en inglés, porque no sé si hay un término en español, pues se llama social tagging, de los tags cuando uno... La palabra concreta se llama folconomía. ¿Alguien la ha oído? Porque es una palabreja así un poco pedante, pero todo lo usamos. Cuando, cuando en Facebook ponemos tags y vamos asociando etiquetas a los comentarios, lo que hacemos es una folksonomía en, en palabras técnicas, que es que de manera horizontal y desjerarquizada asociamos categorías a conceptos y a imágenes. Eso es lo contrario de los vocabularios controlados, de los tesauros de los que hablaba esta mañana. Los tesauros. Son agentes de autoridad que establecen los criterios a partir de los cuales se definen las cosas en entornos documentales. La foxonomía es la horizontalización popular abierta de categorías. Como ven, los dos van en sentido contrario. El problema es que, claro, se llaman vocabularios controlados porque solo si se restringe el control de las definiciones tiene sentido. Eh, o comprensión la manera en la que se va a entender una categoría en un entorno u otro cuando se le traduce de un idioma a otro. Entonces creo que tiene que haber una correlación o una negociación de estos dos niveles, porque claro, tampoco puede servir para un archivo que cualquier persona comente arbitrariamente lo que piensa de un archivo, tiene que haber un dispositivo que eh, nos ayude a, a poner un, un, un mínimo acuerdo en la interpretación. Entonces existen los criterios técnicos uno se llama social tagging y, y lo que pretende es que una vez que un registro ha sido documentado que haya la manera en la que diferentes usuarios de manera permanente puedan ir al buscador en este caso imagínense la tertulia y un pariente un familiar un artista colaborador puede encontrar un documento y decir yo estuve en ese evento y esta fotografía en esta fotografía está tal persona eso es fácil, eso un archivista puede desarrollar un, una plataforma para que eso suceda. Entonces, como colectivizar el proceso de catalogación, técnicamente es factible y epistémicamente es deseable. No, no es que cualquiera pueda colgar lo que sea, pero existe la manera de colectivizar y mantener un, una, un testimonio permanente de los objetos que tenemos, que tenemos catalogados. ¿no? Y esa es una cosa que a los museos les da mucho miedo hacer porque el museo es un sistema de autoridad, ¿no? el, sistema, el museo quiere tener la autoridad, de decir qué es, eh, por qué es así, por qué vale la pena conservar ese y no otro. Y estas, digamos, estas nuevas plataformas técnicas irrumpen con esa, con esa visión vertical del museo. ¿no? Entonces, la tecnología puede ser utilizada también como una forma de lo que llamaba de activismo archivonómico, ¿no? de que todos seamos capaces de contribuir, sobre todo en experiencias, imagínense, de performance. Eh, Ciudad Solar, lo que nos presta, hay un montón de información de memoria que es muy difícil identificar directamente a través de los archivos, sino que son agentes secundarios que estuvieron ahí. Les voy a poner el caso de la Bienal Latinoamericana del 78 en Sao Paulo. No existe ningún documento oficial que haya registrado eh, la, el, el proceso de montaje y la inauguración. Pero alguien que es el amigo de un artista registró en Video 8 parte de la inauguración. Y a partir de que el documento estaba incompleto, pero exhibido como documento, fue que, fue que a, a, casi como un Facebook museográfico, ¿no? hay que inventar un, el museo Facebook, que la gente pueda estar contribuyendo información a partir de plataformas de discusión. Eso es factible y deseable. ¿no? Entonces, sí, el testimonio es un elemento, pero. El testimonio también es un sistema de autoridad, ¿no? Porque el, sistema, el testimonio es una, polit, es, un, es una narrativa de representación. De, se supone que el testimonio es eh, verdadero porque el que lo ejerce es, es aquella gente que vivió o experimentó un acontecimiento. Y eso no es cierto, ¿no? eso no es cierto Entonces, tiene que haber una política de la verdad si quieren en los procesos de eh, eh, digamos de levantamiento o contraste de, la, de los testimonios ¿no? Yo hablo duro, ¿no? Sí, sí. De alguna manera, sí. de alguna manera sí. pues, ah, pues no, lo que voy a decir no es tan importante. Eh, de, de alguna manera, esas formas de categorizar eh, está también discriminando por un lado. Sí, eh, cierta información que se puede quedar por fuera. Yo siempre le tengo mucho susto, pero es necesario. ¿sí? Yo hago un doctorado también y, y cuando uno se va a las plataformas es muy importante encontrar la información organizada, pero también se da cuenta uno que deja por fuera una cantidad de cosas. Yo, por ejemplo, hago un doctorado en género y cuando busco obras de arte que quiero que estén catalogadas por las mujeres o por lo que se hizo desde el movimiento feminista, es complicado a veces encontrar. Entonces a veces cuando escucho lo que tú dices de cuestiones de verdad de las categorías se me hace una contradicción que es muy rica no por eso es, eh, pero que es muy rica frente a lo, que, a lo que justamente busca el arte no que es a veces un poco diluir un poco las fronteras un poco no estar en esos órdenes sí un poco también eh, ser ser fugaz sí entonces eh, Pienso que ese conflicto sería rico también sostenerlo y mantenerlo, porque el testimonio es una verdad como el arte es una verdad del artista, y la y la verdad, pues finalmente cada quien tiene la verdad, y la verdad no existe. Sí, existe la verdad de cada quien. Era, era una reflexión realmente filosofía. Creo si sí, entendí bien que estamos de acuerdo. Pero no sé, a lo mejor fue lo que yo entendí. A lo, que, a lo que apuntaba es que justamente abriendo esas plataformas es como no hay una verdad estandarizada y jerárquica, sino la oportunidad de tener un criterio de veracidad sobre la información que gira en torno a un documento integrado a un acervo. ¿no? Y eso, si solamente es el conservador el que lo va a decir, pues es difícil que tenga otros puntos de mirada, contrastes, que pueda abarcar todas las posibilidades. Y si eso está horizontalizado, entonces es más fácil que eso haya, eh, 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 digamos, que hay una riqueza epistémica en torno a la documentación. Lo que pasa es que, como dices, todo tiene que girar en, en, en la, digamos, en la funcionalidad también del archivo. No podemos colgar cualquier cosa solo porque a alguien se le ocurre decir algo sobre un documento, porque eso, digamos, también puede eh, derivar en un caos informático, ¿no? ¿Me explico? O sea, tiene que haber un, un es decir, ¿Cómo decidir al final el título de una obra que el autor no le puso obra en la catalogación? Pues puede ser una cuestión negociada, pero tampoco podemos aceptar cualquier tipo de interpretación. Tendríamos que negociar por qué de una manera o por qué de otra. ¿no? Es decir, en cambio, en Facebook nadie te va a decir que no pongas el nombre que tal persona se llama, no sé. ¿no? Es decir, hay, hay una apertura absoluta que en un entorno documental no es posible, tiene que haber una negociación, ¿no? Eso está clarísimo, y pero esa negociación no es, eh, yo la veo, esa negociación la veo necesaria y la veo imprescindible como en su dimensión política, es decir, eh, hay que entrarle al juego, ¿no? Hay que entrarle al juego, ¿no? De es, quizás lo que separa política y lo político, el archivo es un espacio plenamente político no solo que tiene una política archivística, una política ambiental, política en el sentido en el que hay que entrar a negociar y decir por qué y disentir de cómo las cosas están dichas o no dichas, porque algo si no se ve, ¿por qué debería estar? Eso es una negociación. Tecnológicamente hay manera de abrir esas plataformas, lo cual los museos y los centros de documentación no hacen, pero técnicamente todos los, los modelos estandarizados que les enseñé, los del concepto y objeto, todos tienen esa esa que se llama social response, no en inglés, eh, respuesta socializada, que es que todos tienen... Un, digamos, en tu, en tu aparato de clasificación del documento siempre hay una categoría para que el documentalista explique cosas del archivo. Eso no tiene por qué ser propiedad privada del archivista. ¿eh? Eso, puede, eso puede automatizarse y horizontalizarse ¿no? a otros archivos, a otros agentes, a historiadores de arte, etc. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el campo que decías del género está clarísimo y en tu campo es en el que más, eh, eh, digamos, más desarrollo ha tenido un, archivis, un archivismo... Eh, eh, feminista o posfeminista. ¿no? Es donde más se ha desarrollado, son feministas que se dan cuenta que si no trabajan las categorías de los, de los sistemas de clasificación en las bibliotecas, nunca va a trascender la jerarquía epistémica de género. Por más teoría que haya fuera. Ah, tú tienes a Judy Butler teorizando, pero el archivo de la Universidad de Colombia, donde ella trabaja, no tiene una política activista feminista de clasificación. Y los libros están catalogados con criterios heteropatriarcales. Punto. Entonces, o, o, o se introduce esa dimensión o la división de la que hablaba al principio se reproduce. ¿eh? Se reprodu y aquí reproducción es en, es es en ese sentido, exactamente. ¿no? Bueno, el papel del testimonio eh, en la investigación. Claro, para mí fue muy importante el testimonio, como son importantes todas las demás fuentes, la diversidad de fuentes que se logran interrelacionar. O sea, no, no marca, no es, no es que una tenga más importancia, sino que yo creo que al testimonio hay que, pre, hay que también ser muy consciente del testimoniante y de quien escucha y quien interpela además. Creo yo que el testimonio implica un reto y un reto muy fuerte para quien está justamente interlocutor. El problema es que le hemos dado al testimonio, digamos, un peso muy fuerte en la medida en que no interpelamos eso. Eh, y creo yo que la forma de interpelarlo es con la, las fuentes. Creo yo que en mi caso sí insisto mucho en que no hay una sola fuente. O sea, la obra de arte es una. Está los, la información que recogemos de revistas, de la crítica, del curador. Está la información indirecta. No solamente el quien eh, quienes, eh, actúa de forma directa, sino otros también que pueden quizás poner en duda. Hasta el rumor para mí es interesante ya de tomarlo en cuenta. Es decir, es más complejo, creo yo, hablar de testimonio como una fuente oral directa para la investigación. Y creo yo que tiene mucho que ver con el punto de vista que tiene uno frente a la metodología de la investigación. Esa era la siguiente pregunta para Katia: ¿Cuál es tu metodología de trabajo al estudiar archivos? La verdad no la tengo. No tengo metodología. Para mí, cada tema se inventa su propia metodología. O sea, por ejemplo, el, lo que estoy haciendo ahora de, reco, de recoger eh, estos largos años 60 me está llevando a otra forma que no fue la que yo, pues, digamos. Intuitivamente yo creo que eso sí es muy importante, la intuición y la intuición nos enseña, es el problema. Entonces, esa capacidad de... Pues lo que sí creo yo que viéndome a mí misma en perspectiva con lo que se hizo de Cali Ciudad Abierta es si yo no armo la, esta red de relaciones que tampoco tiene una, un, una metodología como tal sino esa red de relaciones empezar a encontrar esos nodos esas soldaduras esos amarres y empezar a irme por esos lados y empezar a, a hurgar y ser muy indisciplinada claro que eso es yo sé que es un problema ser indisciplinada porque no respondo al, a la, digamos, a los corsé propio de la disciplina de Historia del Arte, pero también estoy entendiendo que sí estoy respondiendo a ellos, porque yo funciono más es, si, por poner un ejemplo, si yo no me pone a ver el cine que él vio, pues yo hubiera dicho, no pues, vio tal y tal película, y, fue, y, y lo influyó el cine tal, 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 y yo me siento cómoda y ya, y cumplí la tarea. El asunto fue lograr ver en esas imágenes, en esas películas, que me hiciera listados, ¿no? Que él me hiciera listados de películas, empezar a ver y yo misma exigirme como lectora, como interpeladora de esas imágenes para poder entresacar de ahí. Eso es como, pues como para ponerles un ejemplo. Entonces, sí está difícil, ¿no? No hay, no, no tengo reglas, no hay reglas, no existen. Para Joaquín, el papel. Quisiera que eh, la pregunta es conversar sobre el papel de las bases de datos digitales para investigación en arte, el caso particular, archivo Juanacha, que nos converses un poco sobre eso. Eh, a ver, eh, estamos todavía muy en el comienzo de las cosas ahí con la digitalización. La digitalización es un... Es un un campo de debate bien interesante en los archivos eh, normalmente mal entendido. la gente suele pensar, pensar que la digitalización de un archivo constituye un principio de preservación. y en realidad eso es falso. ¿no? la digitalización lo que hace, lo que mejor hace es, la, es que amplía la circulación. pero no puede ser un principio de conservación. si la conservación de archivos digitales es más complicada, que la de materiales físicos. ¿no? Lo que puede hacer es complementar la, 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 la conservación física de los acervos, eso sí, pero lo que más hace es que ex extiende, digamos, el acceso a los materiales. ¿no? Ese, es, ese es el trabajo en el que estamos eh, apuntando en el archivo Juan Hacha, y lo que hemos desarrollado es una, una plataforma que se llama Archivos Portátiles, y lo que hace es que condensa paquetes documentales en función de temas por ejemplo uno que podríamos hacer y que creo que lo conversé hasta con lorena eh, que podría salir del archivo lo que hago es que cuando voy a sitios y hablo de Juan Hacha o hay un cierto interés, porque Juan Hacha fue uno de esos teóricos, fue el primero que empezó a hablar de, de la documenta de Kassel en el contexto de América Latina, en el 64, en el 62, de la Bienal de Venecia en el 68. O sea, fue un tipo que en, que en los años 60 eh, empezó a entender la necesidad de lo que él llamaba la producción teórica desde América Latina para las artes. Y entonces eh, tuvo una influencia mayúscula en, en diferentes países, en diferentes contextos y entonces lo que lo que se puede hacer o lo que intento hacer es por ejemplo del taller que vamos a tener acá podemos rastrear las huellas de Juan Hacha en archivos locales y rastrear las huellas de artistas u otros críticos locales en el archivo de Juanacha y con eso es hacer un paquete documental que yo llamo archivo portátil que puede ser accesible desde tertulia desde otro museo desde Juanacha porque digitalmente es, es, tiene una portabilidad que permite eh, su circulación ahora qué es lo importante no es simplemente descentralizar y ponerlo ahí porque un archivo puesto digital en internet no es nada no, en realidad no nos aporta gran cosa. Lo que nos aporta es contextualizarlo, investigarlo, activarlo, darle sentido. Y para eso hace falta una comunidad de agentes que participen. Entonces, venir para acá a hacer el, el taller es establecer esos nexos. Por ejemplo, qué tipo de no objetualismos hay en Cali, en un, museo, en, una, en un archivo como en los fondos como la tertulia, y a partir de eso generar una serie de temas y de problemáticas que se pueden investigar en conjunto y que pueden, yo creo que los archivos son siempre complementarios. Un archivo nunca nunca agota una temática, por más totalizador que se pretenda. Entonces esa portabilidad lo que puede permitir es que con archivistas de aquí o de otros museos interactuemos y creamos un, una problemática a discutir, lo cual puede derivar pues, en una publicación, ¿no? en, en una... Idealmente, por ejemplo, lo que yo suelo hacer ahora con el Museo de MoMA de Nueva York, que estamos haciendo un proyecto, que es que correspondencia que a ellos les falta y que nosotros tenemos, ¿no? por ejemplo, de algún artista eh, americano, etcétera, lo que hacemos es darles las cartas digitalizadas de la correspondencia de artistas que ellos tienen y pedirles correspondencia que nosotros no tenemos, que claro, mucha gente, Juan H. era un maniático, entonces tiene muchas copias de las cartas que escribía, pero muchos artistas envían una carta y no tienen un original, no cuando, cuando son eh, manuscritas. Entonces, eh, un archivo portátil puede complementar una correspondencia de los años 60, por ejemplo, que es ideal que esté en los dos sitios, porque eso facilita al investigador muchísimo trabajo. ¿Ah? Estás hablando de un archivo en Suiza, eh, entre un colombiano y una institución eh, suiza, pues te, le ahorras al investigador un, un posible viaje, un desplazamiento, porque tienes las dos cartas, ¿no? la contestación en un, en un solo fondo. Y aunque parezca tan obvio, los archivos no funcionan así, no funcionan así. Todos los que han hecho investigación... Detectan pistas y ves a, a Honolulu, ¿no? Donde, lo digo por gente de los archivos de los años 60, se exilian de repente en sitios, tiene uno que ir a buscar los archivos. Entonces, la portabilidad de los archivos digitales creo que pueden ayudar, son una herramienta de facilitación. Lo que creo es que. Se debe de cuestionar esa idea de que son un principio de conservación, porque no lo son. Conservar archivos digitales es carísimo, complicadísimo y eh, tiene un altísimo grado de obsolescencia. Es decir, un, 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 un respaldo digital en 10 años no, a lo mejor no hay computadora que lo lea. ¿No? Entonces hay una. lo que voy es que hay una ficción de que la digitalización va a resolver problemas de conservación y eso no es así. Aquí hay una pregunta para Katia. Me inquieta conocer su opinión acerca de cómo se puede despetrificar la escena cultural en Cali y cómo se puede usar esa influencia que se toma de estos años del arte revolucionario para dar una imagen estética y conceptual propia para nuestra ciudad.